Buenas tardes, hoy día es sábado 20 de junio del año 2020, son aproximadamente 1 de la tarde, 54 minutos, estoy acá en la avenida Los Dominicos, en el Callao, cerca al límite de San Martín de Porres. Voy a firmarles este documento, químico, valga la redundancia, para presentarles cómo va la cosa. Ya casi al final de la cuarentena en Lima, en Perú. Acá todo se acaba el 30 de junio. A 10 días ya del final. Se han dado normas para que la población la siga estrictamente, como usar el protector bucal, respetar el distanciamiento social mínimo de 1 metro. Eso como en todas partes. Y he podido verificar mi salida, sobre todo yendo al mercado Bocanegra, como le decía en un video anterior, que la gente no está respetando el distanciamiento social. Sí salen con su protector bucal, pero no respetan, se aglomeran, incluso se tocan. Yo he tenido que salir a hacer una gestión de urgencia. Normalmente me he guardado de forma estricta durante la cuarentena, pero he tenido que salir esta vez por motivo de fuerza mayor. Ya llegué a la avenida Tomás Valle. Y acá estoy en la avenida Tomás Valle. Perú sin peruanos. Perú sin peruanos, es la cosa. Bueno, casi sin peruanos, ¿yo qué soy? Soy el general. Si no me dieron a mí, mi pueblo está vivo, es la cosa. Son insolentes. Los latinos son insolentes. No miren cuando ponen la manazo. No miren que se le va a revertir. Esa manazo insolente se le va directo así. Thank you.
Esa avenida tomada ahí fue refaccionada, ampliada, puesta a otro nivel, incluso pusieron esa ciclovía que ven ahí, esa ciclovía. Fue hecho en los años 90, finales de los 90, o la segunda mitad de los años 90. Y desde esa vez nunca recibió mantenimiento. Pueden ustedes observar, ya saben que está esta avenida desde el aeropuerto hasta la avenida Tomás, la avenida hasta la Panamericana Norte, digo. La cosa. La oficina de Serenalgo, a mi derecha, la sede principal de Serenalgo, San Martín de Porres, distrito de Cono Norte. Voy a filmar. Van a observar ustedes. La cosa fino, fino con todo tu recuerdo, pasando solamente. La avenida donde estoy es 12 de octubre. Esta avenida donde estoy se llama 12 de octubre. Ahí es el cruce. Angélica Amarra, la avenida Angélica Amarra. Y he venido del cruce con Tomás Valle, la avenida Tomás Valle, en la costa. Ahora doy media vuelta, esa es la avenida Angélica Amarra. Y ahora
avenida 2 de octubre y me voy otra vez hacia allá, hacia la avenida Tomás Valle, es la cosa. Hombre, voy a hacer una gestión allá por el mercado Canegra, pero tengo que hacer tiempo porque me han dicho que espere unos minutos, así que de ahí regreso. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque me he enamorado de usted. ¡Arde, papi! ¡Tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengáis miedo! ¿Y a ti cómo te gusta? Me gusta el nuevo. Y esta es la avenida Tomás Valle. Acá voy a detener la filmación, es la cosa. ¡Feliz día, cita del trabajador! Todo, muchas gracias. 5, 4, 3, 2, 1, es la cosa. Obviamente tengo que ir con la despedida facial, ¿no? Es la cosa. Es la cosa.